micrófono. ¿Qué tal, Olivo? ¿Cómo anda? Bien. ¿Tiene la lista de pasajeros? Sí, acá está. Vamos a tener que hacer ver esa puerta, ¿eh? ¿Está rota o se aflojaron los retenes? Vamos a tener que hacerla revisar en Salta. Para las veces que la abrimos vamos a perder tiempo al pedo. Lo vemos a la vuelta. No, no, mejor hagámosla ver. Se puede arruinar el mecanismo. Bueno, voy a buscar agua para el mate. ¿Sigo, Mari? No, no todavía. Vuelvo. Pocho. Hola, Mari. ¿Cómo anda? Ah, si yo soy una boluda. ¿Perdón? Nada. Que los hombres son todos iguales. No nos meto a todos en la misma bolsa. No, si usted es un santo, los que son todos iguales son los que me gustan a mí. Es como decía mi mamá, la juventud es un mal que se cura con la edad. Entonces este no se va a curar nunca, porque de esta noche no pasa. ¿Me abre atrás, Pocho? Sí, claro. ¿Estamos? Sí, estamos. Arriba. Jarvite, buenos días. Buen día. Arriba. Buen día, bienvenido. Buen día. Arriba. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Vamos? Vamos. Thank you.
mates? A ver, señora. Muy bien. Tome el baúl. Jerónimo. ¿Cómo va, Furno? ¿Qué tal? Furno, le presento acá a Abel, el pibe nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Permiso. ¿Cómo anda, Furno? ¿Qué tal? Yo estoy con ustedes. Lo que pasa es que faltó Leti y me tienen a los saltos. Ya veo. ¿Carne o pasta? Pasta. Porque para la carne hace falta un cortafierro. Y para las milas, le recomiendo esperar una semanita que van a cambiar el aceite. Bueno, usted manda. ¿Está de turno o está Olivo? Ahora sigue Olivo. ¿Vino con soda? Medio y medio, entonces. ¿Está más flaco usted? No como otros que yo conozco. Si me hablan, que sí. No le aprendiste nada. Dale. Gracias. Ya le traigo la soda. Pasa que tengo uno que me tiene podrida. No sé si piensa que están en 5 estrellas. Don Furno, si no es molestia, ¿no me podría llevar al cruce? No lo voy a demorar acá, ya casi no queda nadie.
Lo que pasa es que hasta ahora no tengo viaje y Leti no vino, que es la que siempre me lleva. No, no, no hay problema. Gracias. Le encajo los flanes y estoy lista. No le traje el café. No, mejor así trato de dormir. Me cayeron dos a última hora y parece que va para largo. Así que bueno, otra vez será. No hay problema, ¿eh? Yo puedo esperar, después recupero la ruta. No, deje. Después veo cómo me las arreglo. Gracias. ¿Cómo va, Pocho? Digo. Acá le presento a Méndola. Ah, bueno. Luis Furno. Buenas noches. ¿Qué tal? Son del destacamento de Fraile. Ah, muy bien. Bueno, ¿vamos? Vamos. Permiso. Buenas noches. Nos vemos, muchachos. Y acá. Deme el bolso, perdón. Gracias. Al final me cubrió el turco. Ah. Encima esos dos se quedan hasta cualquier hora. Bueno. ¿Por qué no se sienta, Clarita? No, gracias. Y son 5 kilómetros. Siéntese a ver si se cae. ¿Y te vas a ir caminando hasta el pueblo? Ya estoy acostumbrada. Además, no me queda otra. No tenemos colectivo. Ahí tiene, Olivo. ¿Usted se quería poner unas combis? Ya tiene clientela. Se va a morir de hambre. Bueno, usted ya vio lo que es el pueblo. No va para mucho. ¿Usted es de ahí? No. ¿Qué está de paso? No. Me gusta y tengo trabajo. Todos estamos de paso. Ya se le escapó el pastor. Por suerte ya llegamos. Muchas gracias. Chao, piba. Buenas noches, Clarita. Gracias de nuevo. Que tengan buen viaje. Gracias. Son 5 kilómetros. ¿Quién se va a dar cuenta? Lo que es correcto, es correcto.
¿Hace cuánto que está allá? El problema es porque no cierra, ¿ves? Yo creo que lo que tiene que ver es acá. Hay algo de ahí que no... Mira. Para que lo reciba. Abre y cierra bien, ¿ves? No. Pero mira, ¿ves? ¿Ves? Yo cierro así. Cuando lo trato de abrir... Abre, ahora sí, ¿ves? ¡Ah, oh, viejo! Sí, ahora, bueno, ahora abre, no sé qué le pasa. Igual traté de revisarlo después. Acá. ¿Te la compraste? Sos un hijo de puta, está buenísima. ¿Pocho? Tuve, sí, pero ni lo usaba. Y para darme el gusto de manejar, tengo bastante. Con esta vamos a ir a pescar. Encontré un lugar. Ni se imagina. Chao, chao, gracias. Chao. Hola. Ay, te firmo después, ¿sí? Todo bien. Gracias. A 5. Gracias. Que descanse.
Bueno. Que lo disfrute. Gracias. ¿Viene conmigo? Sí, vaya, vaya, yo voy. Bien, ¿no? Buenas noches, che. ¿Para casa? Sí. Vamos, vamos, toma un grito para hacerte capo. Dale, dale, dale. Sí, está bueno. Bueno, vamos. Sí, sí, claro. ¿Cómo están? ¿Pasta o pollo? Pasta. Pollo. Bien. ¿Quién maneja? Yo. Una cerveza y un agua, entonces. ¿Clarita está de Franco? Clarita no está más. ¿Qué onda la flaca, no? Qué raro, ¿no? Disculpe, ¿usted qué antigüedad tiene? Soy posterior a la Revolución de Mayo. No se ofenda. Digo, si en todo este tiempo hizo tal vez alguna diferencia. No me espera. Sí, no. Bueno, va. Tengo un buen trabajo, no me quejo. Cada tanto me doy un gusto. Si eso es una diferencia. Sí, vio como Olivo, que se compró una camioneta. ¿Usted se quiere comprar una camioneta? No sé. Creo que sí. ¿Quién está ahí? Los pasajeros. ¿Y por qué no lo anota en la guía directamente? Mis pasajeros. Del primero al último. Cuando me subí por primera vez al micro, me parecía que era un trabajo de mierda. Pensé, no voy a estar acá arriba toda mi vida. Cuando llegué a los 10.000, renuncio. Ahí empecé a notar, después se me hizo costumbre. ¿Y cuánto lleva? Y llevo... ...248.932. ¿Un bajón? ¿Cómo un bajón? Basta.
orgullo. Gracias. ¿Consiguió otro trabajo, Clarita? No sé, no la vi. Acá no trabaja más. ¿Y por qué se quedó? Digo, después de los 10.000, ¿por qué se quedó? No sé, costumbre, supongo. ¿No se arrepiente? No, ¿por qué? Tengo un buen trabajo. Conozco todo el país. Conocí gente distinta. Sí, pero este trabajo es complicado, qué sé yo. En cualquier momento uno se puede dar un palo, vive de lugar en lugar, de hotel en hotel. Vino usted, nunca se casó. Yo no me casé porque no me casé, no porque soy chofer. Sí, pero tampoco se puede armar una familia, el cumpleaños de los chicos. Uno puede vivir toda la vida viajando. Mírelo al revés. Todos los días en la misma casa. Se va a acostar, se despierta en la misma cama. Una casa es como un colectivo del que uno no se puede bajar. Nunca. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Y el pibe? ¿No viene? El pibe salió de pesca anoche. ¿Vamos? Thank you.
Qué raro lo de Clarita, ¿no? La moza que no está más. Habrá conseguido otro trabajo. Parecía contenta en el parador. Las chicas son así, van y vienen. Les cuesta asumir responsabilidades. Si no, mírenlo a Abel. Ni piensan en el mañana. El pibe sale, ¿eh?, y nos clava. No les importa. Ella trabajaba bien. Me pasa lo mismo en la iglesia. Vienen cuando están sin novio, después desaparecen. Buscan la más cómoda. Nadie quiere cargar su cruz, Pocho. ¿Vamos? Sí, vamos. Permítame, bienvenida. Muy bien, arriba. ¿Cómo está, señor? Arriba también. ¿No están medio retrasados? Ocho, ¿qué hace por acá? ¿Lo hacía de vacaciones? Estoy de vacaciones. Haga pasar a la señora si no se retrasa. ¿Cómo está? ¿Cree que se va a subir un micro? Bueno, para viajar hay que viajar, ¿no? Arriba, señora. Bueno, pero podía haber elegido otra compañía. Acá conozco las unidades. ¿Y que se va a ir para Salta? No, al Fraile. ¿Colonia Fraile? Creo que sirve nada. Me dijeron que se puede pescar, que hay una lagunita linda. ¿Lagunita? Charquito puede haber. Bueno, ¿y qué? ¿Nos va a acompañar a la cabina? Después paso a saludar. No quiero distraer. Permiso.
llevo nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y con qué va a pescar? Ya voy a conseguir. Dígame, ¿usted conoce el fraile? No. Supongo que habrá algún lugar para dormir, ¿no? Dudo. ¿Estás seguro? Disculpe que me meta, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Por la chica esa? No, no. Qué sé yo, por ahí la paso a ver, pero... Mira, por ahí yo no soy el más indicado, ¿no? Pero... Estas chicas andan a la pesca. Usted ya tiene la vida hecha. A esta altura. ¿Sabe qué? Estoy enamorado. No, no sea boludo, digo. Me parece que me voy a hacer el galán justo ahora. Quédese tranquilo. ¿Quién lo hubiera dicho? Furno de vacaciones. Eso sí que es nuevo, ¿eh? Bueno, que se divierta si es que puede. Si no, ya sabe, tiene el de la 1740. Ahí vamos a pescar en serio. Y no en este charco hediondo. Gracias. ¿Eh? Ah, buenas. ¿Está funcionando? Acá el hotel, digo, ¿está funcionando? Sí. ¿Qué, se quiere quedar? Sí, sí puede ser.
Me tiene que dar un tiempito como para que le prepare. No, no hay problema. ¿Se le rompió el auto? No, no, no. Estoy de paso. Me dijeron que se puede pescar por acá. Que hay una laguna. Ah, sí. Sí, hay una laguna. 30 kilómetros, más o menos. Ah. ¿Se podrá tomar algo fresco? ¿Soda? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, sí, algo como para refrescarme. Siéntese. Gracias. Permiso. Gracias. Si quiere comer algo especial, me tiene que avisar con tiempo, ¿eh? No, no, para mí con lo que haya está bien. Es que acá trabajamos con los peón golondrina que vienen para la cosecha. Siempre alguno se queda. Ahora estamos en temporada alta. Tenemos dos. Bueno, tres con usted, ¿no? Ah. Está lindo acá. Es cálido. Sí. Sí, hace calor. ¿Cuántos viven acá? Y serán unos 150, más o menos. ¿A Clarita no la conoce? ¿Clarita qué? El apellido no lo sé. Ella trabajaba acá en el parador, acá en la 9. No. No, de acá no, ¿eh? No, Clarita no. Ella me dijo de la laguna. Sí, pero no. Ya le van a preparar la habitación. Ah, muchas gracias. A ver si está por acá. Es una de estas. Ahí está, mire. Acá está, en el Oleano. La Peste Ridao. Y ese que está ahí soy yo, ¿eh? Ajá. Y atrás está la laguna, ¿ves? Sí, sí. Igual esta foto tiene como unos 20 años. Después, cuando hicieron la sequía grande, se secó. Ahora hay un afluente, pero yo hace mucho que no voy. Esta es. Esta es Clarita, ¿ves? Es ella. Sí, pero no la ubico, ¿eh? Seguramente vino ese día para la fiesta, nada más. No. Ella vivía acá, yo la he dejado acá en la ruta, ¿no? Sí, pero no la conozco. Yo solo le quería mostrar la foto de la laguna. ¿Una foto de papel? Sí, sí. Dígame, Furno me dijo, ¿no? Furno. Furno. ¿Cuánto hace que no ve una foto de papel? Y con los celulares y con esas camaritas. Yo hace como un siglo que no veo fotos de papel. ¿Quieres apagar esa porquería? Y baja la radio que estoy hablando. Perdón. Es una lástima, ¿no? Ya casi nadie revela. Bueno, y en el pueblo tenemos una sola computadora. Esta. Se debe haber confundido. Pero usted no se acuerda de Clarita. Digo, esta chica trabajaba en el parador. ¿Usted iba al parador? Sí. Claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar de Clarita? Pero, ¿y la foto? Vino hace como un año. Son ilegales. Vienen porque les conviene el cambio. La chica vino con un noviecito que se había ido a hacer la cosecha
A Catamarca, creo. ¿A Catamarca se había ido el pibe? Sí, a Catamarca, creo. Después no la vi más, ¿eh? ¿Usted qué es? ¿Pariente, algo? No. Yo la conocía del parador. Ella me habló de la laguna y... como yo pesco... Bueno, si quiere que lo acerquemos hasta la ruta, todavía está tiempo para alcanzar el de las 22. No, gracias. Por ahí me quedo unos días. Ya que estoy acá, voy a conocer la laguna. Bueno, le agradezco, ¿eh? Y permiso. Gracias. ¿Va a comer algo? Dele. Siéntese que ya le traigo. Gracias. ¿Tinto? No, sí, está bien. Mañana, si quiere, lo puedo llevar a la laguna. Mañana vemos. Disculpe. Perdón. Disculpe. No es nada. Yo me olvidé de avisarle. Acordé de esta chica, Clarita. Vino con un chico que después se fue para Catamarca y no volvió. Sí, eso me dijeron. Ah. Vivía acá enfrente, pero después se fue. ¿Quiere que hagamos lo de la laguna mañana? Thank you.
¿Vamos? Mire que tenemos toda la tarde, ¿eh? No hay nada para ver acá. ¿No quiere ir a otro lado? No, no, no. Volvamos. El auto a Leti. Te traje las llaves. Bueno, yo voy yendo al hotel. Nos vemos allá.
¿Quién lo mandó? ¿Qué quiere? Estoy de vacaciones. Vine a pescar. No me tome por boluda, ni caña trajo. ¿Quién lo mandó? A mí no me mandó nadie. Yo soy Furno, el chofer. Sí, yo sé. Estaba de vacaciones y pensé en saludar a Clarita. ¿Usted es algo de Clarita? No, no, nada. Me cae bien. ¿Qué está pasando? Nada que le convenga saber. Nadie quiere que esté acá. ¿Clarita está bien? Mire, Furno, no es asunto suyo y no le da el cuero. Si quiere escuchar, escuche. Si no quiere... Si no quiere escuchar, al menos haga las cosas bien. Así como hasta ahora, no sirve para nada. ¿A dónde está ella? No lo sé. En serio, no lo sé. Pero si sigue averiguando, lo vamos a pasar mal todos. Nosotros seguimos viviendo acá. Pero así no se puede vivir. Sí se puede. Es una cagada, pero se puede. Así que si no se va a meter, no se meta. Váyase a casa, Furno. Me dijeron que se va. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Cuánto le debo? 320. El desayuno es invitación. Ahí el cabo se ofreció a llevarlo. Thank you.
¿Va a comer? Si no va a comer, se puede quedar igual. Leticia, si usted me ayuda, podemos hacer algo. Si se quedan callados, va a ser peor. No me moleste, Furnos. ¿Va a comer o no va a comer? En media hora sale el micro. ¿Por qué no viene conmigo y hacemos la denuncia? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a llevar a su casa? ¿Me va a adoptar? ¿En serio quiere ayudar? En media hora pasa el micro. Súbase. Vuelva a su casa y cierra la puerta. Va a ver cómo mañana se le pasa. Le traigo un whisky y así duerme a la noche.
olido. Quieto. Le dieron sedante como para dormir un caballo. Tiene frío. Esta gente. No encuentro clarita. Quédese tranquilo. Lo sé todo. Vine en cuanto me avisaron. Estos tipos son peligrosos. ¿En qué está pensando, Pocho? ¿Cuánto hace que nos conocemos? 10 años. Ni una sola vez dejó de poner la guiñada para doblar. Nunca cruzó un semáforo en rojo. Nunca dejó de pagar la mitad de la cuenta. Y de repente se viene con esta locura. ¿Le dijeron dónde está Clarita? Clarita está bien. Se volvió con su novio a Catamarca. Sí, eso dice. Pero que hay algo raro. Leticia sabe. Ya me contaron todo. Menos mal que nos conocen a los dos. Entonces me avisaron a tiempo. Porque ellos piensan que usted tuvo un brote. Dígame, ¿alguna vez le pasó? Vamos a tener que ver un médico, ¿no? Yo sé que acá hay algo raro, Olivo. Estos tipos son unos mafiosos. Hay que avisar. A lo mejor todavía estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? De rescatar a Clarita. No me va a decir que todo esto es por una mina, hombre. Al final tenía razón yo. Pero si Clarita podía ser su hija, hombre. Leticia algo sabe. Acá hay algo raro. Clara no está. Y este galpón. Pocho, ¿usted se está escuchando lo que dice? Leticia dice que usted le robó el auto. Usted dice que tiene una foto de Clarita en un carnaval. ¿Y qué más? Un galpón vacío. ¿Y? Yo sé que acá está pasando algo raro. Leticia algo sabe. Pasa que no quiere hablar porque tiene miedo. Todos tienen miedo. Pero yo los entiendo. Hay que avisarle a la policía. La policía está acá. Pocho, dígame algo en que yo le pueda creer. Yo le creo. Crea en mí. Usted va a terminar metiéndome en un quilombo, hombre. Espero que tenga razón. Vamos a hacer una cosa. Que no haga nada. Yo voy a decir que tuvo un brote. La cuestión es cómo salimos de acá. Dígame una cosa. ¿Usted le contó a alguien de esto? No. No le contó a nadie. Hijo de puta. Hijo de puta. Llévenselo. Thank you.
necesidad, Oliva. Teniendo trabajo. Usted no cambia más, Pocho. Es un mediocre. No lo va a creer, pero usted para mí fue una inspiración. Yo no quería ser como usted. Un tipo sin proyecto. Esclavo de los reglamentos. ¿Y para qué? ¡Para nada! Es una lástima. ¿Le avisé o no le avisé yo? Yo le dije que acá no iba a encontrar nada. Una vida desperdiciada. Y encima, ni siquiera estaba buena, Clarita. ¿Usted sabe dónde está Clarita? ¿Podemos irnos en el camión? Si quiere, puede llevárselo. Pero no va a llegar muy lejos. ¿A dónde va a ir? Cuando este puto no vuelva, lo van a mandar a buscar. Si me encuentra, me la van a dar. ¿Por qué me ayudó? Clarita sí estaba buena. ¿Y usted? ¿Por qué? Cada uno tiene que llevar su cruz. Thank you.
salir. Vamos a salir. ¿Dónde están? ¿Los viste? ¿Sabés dónde está Clarita? ¿Dónde está Clarita? ¡Clarita, dónde está! Oh. Thank you.